Patrocinador de la selección peruana exige cambios necesarios ante Venezuela con video. ¡No nos quiten la ilusión! Este martes se disputa el Perú versus Venezuela en el Estadio Nacional, el cual podría suponer el fin del ciclo de Juan Reynoso con la selección. Son diferentes las críticas que el técnico ha recibido por el estilo de juego de la bicolor, y una de ellas vino de parte de Yape, uno de los patrocinadores del combinado patrio. En un video que se ha viralizado rápidamente, se aprecia la incomodidad por el nivel que ha mostrado la selección peruana en esta primera parte de las eliminatorias 2026, en la cual no ha podido conseguir ningún triunfo hasta el momento. Venimos a hacer un pedido, uno de corazón, no como patrocinadores ni como marca, sino como un miembro más de la mejor hinchada del mundo. Queremos ser la voz de esos millones de peruanos, de esos peruanos que viajaron miles de kilómetros para pintar de rojo y blanco pequeñas ciudades en Rusia. Esa hinchada que es capaz de hacerte sentir local en cualquier lugar, sin importar lejanía, gastos y esfuerzos que haya que hacer. Es hinchada que nunca deja de alentar, así las cosas no vayan bien. Es hinchada maravillosa que es tan incondicional. No exige triunfos ni goleadas, solo que no nos quiten la ilusión. Es ilusión que nos permite creer en la bicolor por más adversa que sea la situación. Es ilusión que nos permite pensar que podemos ganar en Quito y romper rachas o sacar un empate valiosísimo con el actual campeón del mundo de la Bombonera. Que nuestro capitán nos puede meter un mundial con un tiro libre indirecto. Sí, era indirecto y la tocó. Y no hablamos de ahora, sino de una hinchada que está contigo desde siempre, que creyó que podíamos sacar del mundial a la Argentina de Maradona, o que esos icónicos chorregolazos y el gol de Carti Uruguay nos devolverían al mundial. Hoy estamos perdiendo esa ilusión y nuestro país necesita recuperarla, hoy más que nunca. No merecemos que nos quiten esa ilusión que nos hace creer que todo es posible y que por más adversidad, siempre podemos salir adelante. Estos 11 lo dejan siempre todo en la cancha y necesitan que los vuelvan a convencer que pueden jugarle de igual a igual al campeón del mundo, que es posible bailar a la Croacia de Modric y que nuestros jugadores más jóvenes tienen esa rebeldía para encarar a cualquiera. Mañana jugamos y, como siempre, vamos a estar allí alentando al equipo a muerte. Sea cual sea el resultado, nuestra bicolor merece los cambios necesarios para que brille de nuevo. No nos quiten la ilusión. Rápidamente los usuarios celebraron la postura que tomó Yape y coincidieron en que la bicolor debe tener una mejora de cara al siguiente partido de las eliminatorias. Que no queden palabras y metan presión para que se hagan esos cambios, cualquiera sea el resultado del martes. Gracias a Yape por transmitir el sentimiento de todos los peruanos, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos nacionales. ¿Cuándo y dónde juegan Perú versus Venezuela por la fecha 6 de las eliminatorias 2026? El partido Perú versus Venezuela fue programado por Conmebol para este martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. El cotejo tiene lugar por la sexta fecha de las eliminatorias 2026 e iniciará desde las 9 p.m. hora peruana. El sujeto pidió que las cosas se dieran de una mejor manera. ¿Crees que esta vez el Perú se levante? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.